corrosión debido al movimiento de cargas eléctricas entre los elementos químicos involucrados. Y esa corrosión, entonces, si se debe al movimiento de cargas eléctricas, podría ser una corrosión eléctrica. Pero además me está alterando la naturaleza química del elemento químico que yo estaba usando. El cobre deja de ser ese metal amarillento, anaranjado, para transformarse en un compuesto de otro color, y es más, ya no está el metal como tal, y después a veces se ve como una especie de polvo, sedimento. Hay una transformación debido a fenómenos eléctricos en los cuales cambió la naturaleza química del compuesto. Se le llama corrosión electroquímica. E incluso se llega a dar con el simple contacto de dos metales distintos en el ambiente. Por supuesto, si hay entre ellos algún medio conductor que permita más fácilmente el movimiento de las cosas eléctricas entre ellos, será más fácil y más rápida la corrosión. A veces resulta que no es entre los metales. A veces sucede, por ejemplo, en el caso del hierro, es muy evidente, cuando está presente el hierro en presencia de oxígeno. En presencia de oxígeno. Y esto da lugar a óxidos de hierro. De hecho, es más evidente el cambio en la naturaleza química del material, ¿no? Pasa de ser un clavo en el que tiene prácticamente propiedades metálicas, como dicen en sus cursos de química, que son las propiedades de los metales, son maleables, son conductores eléctricos, son brillantes, son, es más, se llama metálico. Los metales tienen apariencia metálica. Es como los geógrafos, ¿no? Dicen, no, es la Tierra no es esférica, la Tierra tiene forma de geoide. O sea, la Tierra es similar a la Tierra. No, la Tierra no es similar a la Tierra, la Tierra es idéntica a la Tierra. Ahí yo discrepo con los geógrafos y insisto, no. En todo caso, digamos, de esferoide. Semejante a una esfera sin ser igual a una esfera. ¿Sí? Pero bueno, allá ellos. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Que hay una transformación, una corrosión. ¿Han visto? Creo que todos hemos llegado a ver clavos oxidados, le decimos, ¿no? ¿De qué color es? ¿Es color metálico? ¿Blancuzco metálico? No, es cafezoso. Porque es entre café rojizo, café amarillento. Me gusta decirle cafezoso. Suena bonito. Suena chistoso. Eso habla que el hierro se ha transformado debido a que... Ah, y además podemos medir esos potenciales entre estos dos elementos químicos. ¿Con qué medimos el potencial eléctrico, la diferencia de electricidad de cargas entre dos materiales, entre dos metales? Bueno, no sé qué medimos metal, entre uno metal y un metal, o entre dos metales, o entre un metal y otros no metales. De hecho, es un halógeno, este es otro no metal, que es muy parecido al oxígeno, el azufre y el oxígeno químicamente muy parecidos. ¿Con qué mediremos el potencial eléctrico? Pues lo medimos con un potenciómetro. Ya estoy como los geógrafos, ¿no? Así se llama potenciómetro. O recordamos que el potencial eléctrico, recordemos que entre paréntesis es energía potencial eléctrica. Y eso ya lo habíamos visto. Entonces podemos medir con un energiopotenciómetro. Esto lo medimos en qué unidades, en volts, por Alessandro Volta. Bien, el potenciómetro lo que mide son volts. También por eso se le llama voltímetro. Entonces, cuando yo tomo mi multímetro, mi aparatito este, que dijimos que sería como un electroscopio, ¿por qué electroscopio? Porque me permite ver cuando tengo fenómenos eléctricos. Bien. Cuando yo lo pongo aquí donde dice B, le
hago para acá, donde dice B, entonces voy a medir volts, voy a medir potencial eléctrico. Este está operando como un voltímetro. O puedo medir la cantidad de cosas de estas que se mueven a través del medio conductor. Es decir, estaría yo midiendo la conductividad a través de ese medio, la conductividad eléctrica. Esto lo hago cuando lo pongo, en este caso, en este multímetro, o sea, mide muchas cosas. Por ejemplo, mide, puede medir el largo del pizarrón, 1, 2, 3, 4, en unidades de multímetro. ¿Ven? Pueden medir muchas cosas. Puedo poner una balanza y puedo medir la masa. Puedo medir la dureza también. Es un multímetro, sí, para medir muchas cosas. Entonces, si yo lo pongo del lado derecho, estaré yo midiendo la conductividad. Entonces sería un conductímetro. Algunos le llaman conductivímetro, porque mide conductividad. No le quieren llamar conductivímetro. Yo prefiero decirle conductímetro. Bien. Por cierto, la conductividad se mide en que la conductividad es la medición de la corriente eléctrica. El símbolo es A, no me entiendo el símbolo, no. La unidad es A de amper. Por otro electricista llamado Jean-Marie Ampère. Jean-Marie Ampère, él era francés. Esta corriente que se mide como conductividad, y la unidad de sonido son amperes, algunos es un amperio, y el símbolo es I. Por cierto, recuerdo que yo les mencioné que el potencial eléctrico lo representamos con la letra E Palmer. También se llega, en algunos textos lo llegan a poner con la letra B de volt. Entonces lo podemos llevar a ver como E o como B, el potencial eléctrico, para que no se vayan a confundir. ¿Bien? El problema es que con B ya estamos viendo el volumen, por ejemplo. ¿Sí? Estamos viendo la velocidad, pues también vamos a medir el voltaje, entonces es el problema de la física. A veces el alfabeto occidental, ya vemos, digo, español, porque también se usa en otros idiomas occidentales, francés, italiano, inglés, no alcanzan las letras para tantos símbolos. Entonces también por eso a veces acudimos a otros alfabetos como el alfabeto griego. La resistividad o resistencia, también se llama resistencia. Es decir, lo opuesto a un conductor. La resistencia se representa con el símbolo letra R, y a esta se le da el nombre por, se me olvida el nombre de pila, o no, la pila sería la del potencial eléctrico. No, el nombre de pila o el nombre, de, no de batería, sino el nombre personal de que se tomó su apellido para la unidad de la resistencia. El apellido fue el del señor electricista Ohm. Ya lo había mencionado yo la clase pasada, Ohm. Los ohms u ohmios, como le dicen en España, es la unidad de resistencia. Que esa la puedo medir con el multímetro, entonces sería un resistidímetro, un resistímetro, un ohmímetro también le dicen. La obtengo cuando lo pongo en esta posición. ¿Bien? Ahora, aparentemente habría relación entre estos tres cantidades. O fenómenos, cantidades, miden cosas eléctricas. La cantidad de diferencia entre cosas eléctricas negativas positivas a ambos lados de un sistema, por ejemplo, de dos metales, entre dos elementos, cualesquiera, o en el espacio, entre la nube y la tierra, que es una fuerza, esa fuerza llamada fuerza eléctrica, la puedo medir con volts, dije, es una cantidad, la cantidad de fuerza eléctrica, la cantidad de cosas eléctricas que se mueven de un lado a otro, entre esos dos materiales. Por cierto, estos materiales, ese par de materiales, también se le llama a esto
a este par se le llama celda. Celda electroquímica. Entonces, una celda electroquímica es un par de materiales entre los cuales va, entre los cuales hay una diferencia de potencial eléctrico, y entre los cuales entonces puede haber un movimiento de cosas eléctricas, una corriente eléctrica, la cual entonces dijimos que mide en amperes, se representa con I. Entonces es de esperar que mientras más haya, mientras mayor sea la diferencia, mayor será la cantidad de cargas que puedan moverse de un lado a otro, entre los elementos, por ejemplo. Entonces, en una celda electroquímica aquí hay una diferencia de potencial o voltaje. Aquí hay una diferencia de voltaje. Una delta B, o potencial eléctrico. De hecho, entonces, sí, tenemos aquí, entre estas habría diferentes de facilidad de corroerse o de oxidarse. De hecho, también el cobre se puede oxidar. Cu más O va a dar óxido de cobre, el cual también es, fíjense qué interesante, también es verde o azuloso, porque también varía la proporción de cobre y oxígeno, puede variar. Pero es diferente, cuando uno los ve, es diferente al cloro de cobre o al cloro de cobre. Es interesante. Estos tres compuestos, estos tres, estos dos y este, se parecen en la tonalidad entre verde y azul, pero ya como son, algunos son, por ejemplo, hasta donde recuerdo, el cloruro de cobre suele ser, tener más forma como de cristalitos. Y en cambio, tanto los óxidos de cobre como los sulfatos de cobre tienden a ser polvos. Entonces, esas cantidades parecería que pudieran estar relacionadas. Y todas ellas podemos medir con un voltímetro medimos aquello, con un conductímetro medimos la corriente, con un ohmímetro medimos la resistencia. Y mencionamos que parecería que hubiera una relación entre el voltaje y la corriente. Es obvio que si no hay diferencia de potencial, es decir, si aquí están homogéneamente distribuidas, pues no va a haber movimiento, y la corriente, ¿cuál sería? ¿Sí? No había corriente, no había fuerza que empujara. ¿La fuerza cuál es entonces? La fuerza es esta, la energía. Es energía porque es la fuerza que es capaz de producir el trabajo. ¿Cuál trabajo? Fíjense que es lo interesante. No solamente el trabajo que podemos imaginar o expresar como el trabajo mecánico de cambio de posición de las cosas eléctricas, se mueven de un lado a otro, sino incluso el cambio en la naturaleza química del material. Entonces, la energía química o la fuerza, la energía química no es más que esa fuerza que tiene la materia de poder transformarse debido a la existencia de la electricidad. En otras palabras, todo en química es eléctrico. Es interesante, porque la química nace de la alquimia, una filosofía, porque era un amor al conocimiento de la naturaleza, donde se preguntaban cómo es la naturaleza, partían de esa descripción aristotélica de que toda la naturaleza estaba formada por... ¿Por qué? ¿Cuáles eran los cuatro elementos? Hay hasta una caricatura por ahí, un manga, o... No, si es caricatura, hasta anime. Una caricatura japonesa. ¿Sí la han visto? ¿No les gustan las caricaturas japonesas? Entonces les gusta el hombre araña. O les gusta el actor que le hace el hombre araña. Digo, a las damas. Bueno, yo respeto gustos. No es mi tipo. Y ese tipo no es mi tipo. Esa caricatura se llama ¿qué? ¿Avatar? Sí. ¿Sí?
La ven como se la conoce. Ahora sé por dónde llegamos. Avatar, y según esto son fuerzas movidas por el fuego, hay un reino del fuego, un reino del agua, un reino del aire y de la tierra. Pero es curioso cómo mezclan filosofías orientales con filosofías occidentales, ¿no? Porque ese concepto es totalmente occidental, es griego. Al menos ahí quedó escrito. Bueno, de ahí surge la alquimia, tratar de entender eso. Con el tiempo llega a fundar la química como esa observación de que la naturaleza cambia. Pero inicialmente los químicos no sabían por qué. ¿Por qué la naturaleza cambia? Pues porque cambia. Porque pongo uno con otro y se transforma. Es un cambio químico. Pero ¿cuál es la fuerza? La fuerza que provocaba el cambio de la materia de un metal amarillento a un polvo o un cristal azul. Suena a magia, ¿no? Y por eso en la alquimia se asumía que esa fuerza capaz de transformar la materia de un color a otro, y por eso trataban de transmutar el plomo para obtener oro, no lo consiguieron. Lo entendían como una especie de fuerza vital, como una fuerza mágica, algo espiritual casi. O sea, la alquimia era una mezcla de pensamiento racional, materialista, basado en experimentos, en la manipulación de la naturaleza, pero la explicación de por qué sucedía eso era los espíritus. Era magia. Entonces, era una disciplina muy interesante, muy en la que se mezclaban pensamiento racional y pensamiento mágico. De hecho, les he mencionado que Newton era alquimista. Y cuando uno lee los Principia Mathematica, en la parte de la donde hace la descripción de cómo la fuerza de gravitatoria gobierna los movimientos de la luna, de la tierra, los planetas y el sol, incluso él supone también las estrellas. Cuando intenta explicar el movimiento de todo, sus matemáticas en ese momento no dan para más, con todo el que desarrolló el cálculo integral para complicar la existencia a los alumnos universitarios en el siglo XXI. No, es una consecuencia natural. Se da cuenta que no puede describir con su herramienta matemática el movimiento de todos los planetas juntos alrededor del Sol con precisión. Avanza muchísimo el modelo de Copérnico, el modelo de Kepler, pero se queda atorado y termina diciendo que eso se debe a la presencia de Dios. Sí, así dice. Si uno lee los textos de Galileo, también llega un momento en que dice, y esto gracias al poder divino de Dios. Sin embargo, conforme vamos acumulando conocimiento, así como los alquimistas explicaban el cambio de la materia que ellos podían reproducir a fuerzas espirituales, pues esas fuerzas espirituales más bien son espirituosas, ¿sí? Porque son materiales. No hay tal espíritu, no hay tal fuerza mágica. Es la electricidad, que por otro lado estaban estudiando gente como Volta, como Galvani, como Ampere, como Franklin. Es decir, cada vez cuando descubrimos alguna explicación racional en la naturaleza, ya no es necesario acudir a explicaciones mágicas. Parece que entonces la acudida a las explicaciones mágico-religiosas le sería más, le resultaba, no sé por qué, más sencillo que decir, ¿y eso por qué? Pues no sé. Es más fácil decir dos palabras, ¿no? No sé. Que aventarse todo un rollo filosófico, teológico. Acudamos a que le dejo un, hace poco, en estos días lo leí con un colega amigo mío, que es químico, por cierto.
Alejandro Pisante, yo decía Alessandro Pisante, no es mexicano, no es italiano. Alejandro Pisante decía, bueno, es gracias a la navaja de Abraham, ya no razonaba la navaja de Abraham. Busquemos la explicación más simple. Y hay que demostrarla a través de la experiencia. Bueno, entonces, ya tenemos entonces una forma de entender, de interpretar estos cambios naturales. Estos cambios deben ser movimientos de cargas eléctricas que se mueven de un lado a otro.